Safe Euro Refacciones. Calidad, seguridad y confiabilidad. Presenta. Hola amigos, bienvenidos a La Cochera. Un gusto como siempre saludarlos. Hoy tenemos dos pruebas de manejo y un lanzamiento. Las pruebas de manejo Infiniti QX70 aquí detrás de mí, Ford Fiesta ST, dos viejos conocidos de La Cochera. Y también les voy a platicar sobre el lanzamiento del nuevo Mazda 3 2 litros hecho en México. Pero vamos a empezar con la Infiniti QX70. Creo que ya les comenté que los Infiniti cambiaron de nombre recientemente. Tenían letras distintas para varios coches. Empezaban con la letra F, la letra M, la letra Q. Variaba mucho. Y este específicamente era antes el FX56. Había el FX56 y el 35. Y ahora tenemos la QX70. Todos los Infiniti ahora empiezan con la letra Q. Los que son crossover o SUV son QX. Luego le sigue un número. El número significa, es decir, los números van de abajo hacia arriba en términos de potencia y precio, ¿no? Entonces, en crossovers Infiniti tiene tres variables en México. La QX60, que es, digamos, la equivalente a la Pathfinder de Nissan en ese tamaño, tres filas de asientos, etc. Luego la QX70, que es esta, es una competidora más directa de BMW Serie 5, Mercedes-Benz ML, etc., pero con un talante mucho más deportivo, casi casi pudiera decir que realmente está más inclinada hacia la Porsche Cayenne, aunque no tiene obviamente Infiniti el prestigio de Porsche. Y termina con la QX80 que presentamos aquí no hace mucho, que es competencia de Cadillac Escalade y Lincoln Navigator. El diseño se mantiene más o menos el mismo desde el lanzamiento de esa camioneta. Entiendo que no es un diseño de digestión muy sencilla. No a todos les gusta esta camioneta. A mí en lo particular me encanta, ¿no? Me parece que tiene proporciones muy bonitas, que este ángulo le confiere una fortaleza visual muy interesante. El cofre es largo, largo, largo como la Cuaresma, y lo manejas ahí y ves eso. Hay un detalle en los coches, y si puedes mostrar el auto totalmente de perfil, Miguel. Hay un detalle en los coches que mientras más hacia atrás siente el piloto, más nivel de deportividad van a ver. Y aquí la cabeza del piloto viene aquí, ¿sí? O sea, es prácticamente en la mitad del coche. En un auto, en un crossover con tracción básicamente trasera como este, eso es aún más interesante. Y el manejo del Q50, perdón, ¿cuál Q50? Del QX70, son las ganas que tengo de probar el Q50 ya. De la QX70 es un manejo mucho más deportivo que el de la mayoría de las camionetas de su segmento. Y mucho más en esa versión 5.0, porque aquí estamos hablando de un motor V8, ¿sí? Con 5 litros y con 390 caballos de fuerza. Obviamente el precio es elevado, estamos hablando de 962.100 pesos. Pero lo que tienes a cambio es una camioneta muy rápida, con muy buenos interiores y, repito, para mí un muy buen diseño. Además, creo que puede ser una opción interesante para el que quiere estar en un segmento específico y tener un poco más de exclusividad, ¿no? O sea, mientras Infiniti no se hace tan popular en México como las alemanas, el tener una QX70 como esta te hace estar en un nicho más específico, como que te proyecta una imagen más conocedora, más exclusiva, más sofisticada, diría, de
que sus alemanes. Repito, entiendo que el nivel de prestigio de las alemanas es mayor, pero el nivel de exclusividad de Infiniti, en este caso específico sobre todo, es bastante mejor. Ahí tenemos una rueda de repuesto. La cajuela es relativamente chica para este tipo de camioneta, es muy alta, y la rueda de refacción casi de tamaño completo también le roba muchísimo espacio, ¿no? Entonces, es una camioneta mucho más para cuatro pasajeros con relativamente poco equipaje. Y no le ponga más de cuatro porque realmente van a tener problemas de espacio trasero. La puerta me gusta, la apertura, o sea, se va más allá de lo normal, abre casi a 90 grados. Y esto ayuda mucho a entrar y salir de la camioneta, ¿no? Estoy aquí y tengo un espacio relativamente bueno. Este respaldo se puede reclinar y las cosas mejoran, ¿sí? En el asiento frontal también esto se puede bajar. Y aquí tenemos una pequeña consolita y un par de portavasos. Como este está muy hacia arriba, se ve inclinado, pero bueno, bajamos aquí un poquito más. Listo, ahora los dos asientos están a mi altura. Pero ir en medio va a ser complicado porque el túnel de la transmisión, como pueden ver, es muy alto. ¡Ah! Ya mi pie no cabe ahí. Y dificulta estar aquí, ¿no? O sea, tienes que estar con el túnel entre tus piernas, vas a estar más alto. En mi caso aquí específico, la salida de los cinturones de seguridad me presionan las pompas. En fin, no es un lugar cómodo que estar aquí en medio detrás de la FX. Piensa en esta camioneta como una camioneta en la que cuatro personas van a ir con mucha comodidad, muy agradable y con buenos terminados. Me gusta en especial ese tono café de los asientos. También me gusta que las costuras no tengan el mismo patrón de la mayoría, es decir, tiene un diseño un poquito distinto. Diseño distinto es realmente algo que Infiniti ofrece en prácticamente toda su gama. No, o sea, no es un diseño el cuadradito, sencillito, normalito, no. Sus formas son voluptuosas, son sensuales, son curvas y eso pasa afuera y adentro. Adentro los terminados están muy bien. Se siente premium la camioneta, se siente agradable. Sigo creyendo que todavía están un pasito por debajo de los europeos. Determinados plásticos como estos o estos no me parece que estén del nivel de un vehículo que cuesta casi $1,000,000. Pero en general está bien, mira, por ejemplo, esto se siente demasiado parecido a un Nissan, demasiado parecido a un Altima, algo por el estilo, ¿no? El quemacocos es sencillo y creo que en este segmento ya un techo panorámico mayor podría ser mejor. Pero en fin, es una camioneta, digamos, es un auto deportivo disfrazado de camioneta. Es un gran coche, me encanta, se maneja muy bien, un poco pesado en el arranque, pero una vez que ya rompiste la inercia y caminas, es un vehículo que muestra aplomo, velocidad, potencia y vaya, placer, realmente te da placer conducir la QX70 de Infiniti. Vamos a un corte y regresamos con el lanzamiento del Mazda 3 2 litros hecho en México. Ahorita regresamos. En Safe tenemos las refacciones originales de Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Volvo, Jaguar, Mini Cooper y Land Rover. Para sistema de enfriamiento, motor, suspensión y muchas más. Ahora también Honda, Mazda y Toyota. En Safe las refacciones son tan originales como yo.